La visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, constituye para Cuba un paso importante en el proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales, así lo informó el diario oficial Granma. En su página web, publicó que Obama será bienvenido por el gobierno de Cuba y su pueblo, con la hospitalidad que los distingue y será tratado con toda consideración y respeto como jefe de Estado. Además, indicó que el gobierno cubano ha ratificado su voluntad de avanzar en la normalización de las relaciones sobre la base de la observancia de los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. En su editorial, el diario cubano también mencionó que para la isla es determinante el levantamiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de 50 años. Obama realizará una visita oficial a Cuba del 20 al 22 de marzo próximos, con lo que se convertirá en el segundo mandatario estadounidense que llega al país caribeño, luego de que en 1928 lo hiciera el entonces presidente Calvin Coolidge. Notimex.